Arratsaldeon, entzuten da, ezta? Ongi etorri. Mila esker etortzeagatik Corner jaialdiaren jarduera berri honetara. Astelenean abiatu genuen Corner eta bueno, Corner ba Donostia Kulturak eta Realeko Fundazioak bultzatutako proiektu bat da. Iaz egin genuen lehenengo edizioa eta aurten bigarrenez otsailan bueltatu gara. Oso pozik gaude, erantzun ona ari gara izaten, biztan da, gaurko saio honetan ere ba asko bildu zarete eta gure asmoa ba proiektu honekin aurrera jarraitzea da. Nahi duenak esan diate oraindik bihar Kukaiko emankizunerako, antzezkizunerako, zera sarrera daude oraindik Tabakaleran, hori izango da jaialdiaren amaiera eta esan bezala ba proiektu berri honetan ba futbolaren inguruan eta futbola eta kulturaren arteko lotura horiek ba modu ezberdin batean jorratu nahi ditugu. Eztabaidak eta futbolaren inguruko ba arloak eta arazoak edo gaiak ba beste modu batean ulertu eta horretara zaudete gonbidatuta hemendik aurrera ere. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí. Hoy tenemos una nueva actividad del Festival Corner, un festival de cultura y fútbol impulsado en colaboración por Donostia Cultura y la Fundación de la Real Sociedad, a la que le queremos dar las gracias otra vez por haber apoyado desde un principio este proyecto que iniciamos el año pasado y que este vive su segunda edición. Estamos muy contentos tanto con la respuesta que tuvimos el año pasado como con el desarrollo de esta edición. Y este festival pues lo que busca es abordar esas relaciones entre cultura y fútbol que cada vez son más y más interesantes y más profundas, pues de una manera diferente y de la mano de personas relevantes, tanto del ámbito cultural como del ámbito del fútbol, del periodismo y de diferentes disciplinas, ¿no? Bueno, por si ya la eclosión de los últimos años del fútbol femenino no dejaba claro que desde luego en Corner teníamos que abordar el tema que hoy nos ocupa y que bajo el rótulo de Ellas también juegan, hemos querido desde luego hacer también uno de los ejes principales de esta edición, pues tenemos este domingo un derbi, como lo tuvimos el fin de semana pasado. En este caso el derbi del domingo es entre las chicas, entre las secciones femeninas de la Real Sociedad y del Atleti. Y bueno, pues ella decía que si la eclosión actual del fútbol femenino no era razón suficiente, pues ahí hemos tenido un banderín de enganche perfecto para abordar la cuestión de hoy, ¿no? Y para ello pues hemos reunido yo creo que a un grupo de invitadas inmejorable. Tenemos a de la casa, por así decir, a Intzane Encinas, hasta hace muy poco jugadora de la Real y uno de los rostros pues más conocidos del fútbol femenino no solo aquí sino fuera. Ana Ikari García, actualmente capitana del primer equipo de la Real Sociedad. A Vero Boquete, que como todos sabéis pues es uno de los grandes referentes nacionales e internacionales del fútbol femenino, no solo en España. Y bueno, pues para conducir este coloquio pues tenemos el privilegio de contar con una de las comunicadoras más relevantes del país y desde luego también una experta conocedora del periodismo deportivo, del periodismo y del periodismo deportivo, que también estoy seguro de que puede y quiere aportar mucho en esta cuestión, aunque no sea directamente desde el terreno de juego, sí desde todo lo que rodea al fútbol como fenómeno. Muchas gracias a las cuatro por estar aquí. Habrá un coloquio entre ellas y después abriremos un turno de preguntas para que haya un diálogo con el público. Sin más, pues os pido un aplauso y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Iñaki. A ver, se nos oye, ¿verdad? Arratsaldeon. Bueno, me cuentan que todos sois fans del fútbol femenino, sobre todo las de modo que no tengo que poner en valor a estas mujeres, lo ha hecho Iñaki, para reconocer lo que han hecho, hacen y harán por el fútbol. Pero fijaos, y antes de hablar del derbi y estas cosas que hablaremos, cuando he estado con ellas comiendo me he dado cuenta de que al saber cómo se conocieron y qué soñaban, ellas
cuenta la historia de la eclosión del fútbol femenino. Lo vais a comprobar. Pero, tú cuando jugabas de niña al fútbol, ¿quién querías ser? Yo quería ser Cristiano, el gordo. El gordo. El gordo. Sí, fue el jugador que en ese momento más me impresionó. No había referentes femeninos, entonces yo en el que me fijaba era él. Naikari. No, antes, Anchiane. ¿Tú con quién soñabas ser? Bueno, el otro día conté la misma anécdota, o una parecida, ¿no? Pues cuando estaba en el patio del colegio y cada niño con el que jugaba pues se pedía ser un jugador, yo siempre quería ser Gaizka Mendieta. ¿Por qué? Porque no tenía referentes mujeres a quien querer parecerme, ¿no? Y se lo he contado a Naikari, que uno de los niños a los que hoy en día entreno me sorprendió diciendo que quería ser Naikari, ¿no? Y fue señal de que algo estábamos haciendo bien y que las cosas estaban cambiando, ¿no? A Naikari, curiosamente, le conocí en el mismo sitio en el que luego compartimos vestuario mucho tiempo, ¿no? Que fue en Zubieta, en un torneo que jugaban de infantiles, a las que las propias jugadoras del primer equipo arbitrábamos, ¿no? Una niña que destacaba sobre las demás, que más adelante sería mi compañera. Recopilando, Vero quería ser Cristiano el Gordo, porque no había visto mujeres jugar. Tú querías ser Mendieta, porque tampoco habías visto a Vero jugar, ¿correcto? A Mendieta, pero no tirando penaltis en Seúl, ¿no? Me hizo sufrir mucho. Y entonces llega el turno de Naikari, que es la más joven, tú tienes 21 años, ¿y tú qué querías ser? Yo quería ser Vero. Sí. Y hoy se han conocido, hoy se han conocido personalmente, aunque sí, habíais hablado por teléfono, sí. Sí te habías acercado alguna vez a ella, sin atreverte mucho a saludar, ¿sí o no? Sí, sí, la culpa de que quisiese ser Vero la tiene mi madre, que me ¿está trajo, está por ahí, está por ahí. Que me trajo, sí, la madre. Me trajo un periódico en el que salía Vero, que acaba de fichar por un equipo de Rusia, y no, antes les contaba, yo hasta los 16 años prácticamente no vi jugar a Vero. Yo quería ser Vero, pero no sabía cómo jugaba Vero, ¿no? Quería ser Vero porque al final era la única mujer que había conseguido salir de España, tener éxito, ser reconocida, ¿no? Entonces yo decía, joder, yo en un futuro también quiero eso, ¿no? Es lo que me gustaría. Y bueno, pues la cogí como referente, el decir, joder, ¿no? Se puede ser mujer, jugar a fútbol y tener éxito. Entonces, pues para mí fue mi meta, ¿no? Luego más adelante nos conocimos, yo le vi entrenando cuando estábamos en la viste, selección. Pero no te atreviste. Estábamos un poco lejos, no, ellas estaban entrenando. Pero en Chane sí le ha hecho de sombra. Concentración. ¿Sí o no? Entonces, sí. Bueno, la selección de aquella época, ellas venían de ganar un europeo a Alemania y yo iba por primera vez a la selección. Entonces, Vero ya estaba consagrada en ese equipo y jugaba habitualmente, ¿no? Y yo iba por primera vez. Y recuerdo que, bueno, aquel entrenador utilizaba, pues, bueno, para movimientos tácticos, utilizaba jugadoras, pues de sombra, ¿no? Teníamos que perseguir a las que iban a jugar. Claro, yo en ese momento era feliz de ser la sombra de Verónica Boquete. ¿Y tú sin enterarte de nada, Vero? Ya ves, qué ignorante. Ni de que se acercó a ti, ni de que te hacía de sombra, ni de nada. La verdad es que sí. De hecho, lo de Naikari me enteré hoy, evidentemente. Y bueno, sí que sorprende, porque sobre todo porque es una pena que realmente las tres, bueno, sobre todo nosotras dos, hayamos crecido sin referentes femeninos, pero la parte positiva es que a partir de ahora las niñas crecen con referentes femeninos cada vez más visibles, y yo creo que eso está marcando en gran parte la diferencia. ¿Dónde marcamos la eclosión del fútbol femenino? ¿Cuándo marcaríais que esto se ha disparado y que no hay vuelta atrás? Bueno, yo marcaría dos puntos importantes. Creo que uno fue la clasificación para... ¿El Mundial? Sí, antes de eso, para la Eurocopa de Suecia. Creo que fue un momento clave. Que llegasteis a cuartos. Sí, era el momento de que España volviese y estuviese realmente entre las mejores. Y luego, sin duda, pues la clasificación al Mundial, porque es el primero de la historia, fue algo histórico.
y sobre todo, pues bueno, las cosas que vienen después de ese mundial que hacen un poco pues que el fútbol femenino cambie y a mi parecer pues evolucione. O sea, marcamos 4 años que ha empezado la evolución del fútbol femenino. No creo que se moleste nadie, ninguna jugadora, si digo que es lo más grande que ha tenido el fútbol femenino en este país. Mido 59, ¿no? Ya, yo más y no soy tan grande como tú. Tú, para dedicarte a lo que has querido, has sido una trotamundos. A ver, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemania, China y ahora Francia. Y al final de mes te vuelves a Estados Unidos, a Utah. Sí, y lo que me ha movido ha sido mi ambición deportiva. Yo desde que tenía 15, 16 años, que fue la primera vez que fui consciente de que había oportunidades de ser futbolista profesional, en España no, pero sí en el extranjero, desde que lo supe, dije, esto es lo que quiero y voy a hacer lo que haga falta. Pero te fuiste un verano a que te vieran. Sí. De tus vacaciones, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Yo estaba jugando en España ya, en primera división, pero por aquel entonces la jugadora española no tenía ningún tipo de respeto a nivel internacional. A mí ni a ninguna otra nos conocían porque con España no jugabas Eurocopas, no jugabas mundiales, hablabas a algún club de fichar una jugadora española y te decían que si estabas loco. What? Exacto, what? Entonces yo sabía que tenía que salir y dije, el sitio es Estados Unidos. Fui allí a jugar en la segunda división y fui a pasar pues mi mes de verano a intentar que me viesen. Me vieron jugar en las finales, me fichó para la Liga Profesional Chicago. Y a partir de ahí llega mi reconocimiento a nivel internacional, empiezo a ser titular en la selección española, que no lo era, y empieza lo que realmente es mi carrera profesional. Y ahora cuando te preguntan, por ejemplo en Estados Unidos, ¿cómo es la Liga Iberdrola española? ¿Tú qué les dices? Ir a verla. Les digo que es muy buena. Es muy buena, mucho mejor que antes, evidentemente. Hemos tardado, pero creo que... Y yo siempre lo he dicho, he jugado con y contra las mejores jugadoras del mundo y si tengo que hacer un equipo, muchas jugadoras serían españolas. Creo que en España tenemos un talento innato, tenemos la cultura del fútbol. Niños, niñas, crecemos viendo fútbol y eso en otros países no lo tienen. Es algo que nos hace ir por delante, pero sí que antes... esa progresión se frenaba porque no podía ser profesional. Ahora eso ha cambiado, cada vez hay más apoyo. ¿Hasta dónde se es profesional en España? ¿Hasta dónde? Es decir, no son profesionales como en Estados Unidos ni como en Suecia, seguramente, pero... Bueno, yo creo que a día de hoy en la Liga Iberdrola hay jugadoras que son profesionales, 100%. Hay equipos que entrenan por las mañanas, tienen salarios buenos... cada vez las condiciones son mejores. Yo creo que el siguiente paso es que todas tengan eso, que todos los equipos sean competitivos, que todos los equipos tengan unas condiciones profesionales. Luego siempre va a haber diferencias, también las hay en fútbol masculino, claro. Eso no es problema, pero sí que el poder dedicarte 100% a ello. Bueno, se puede estudiar una carrera como Naikari, que está estudiando medicina, ¿no? Sí, bueno, como yo, otras muchas, ¿no? Estamos estudiando carreras, al final es lo que hablábamos, ¿no? Sí que se puede ser profesional estudiando una carrera a la vez. Lo que necesitamos, ¿no?, es poder estudiarla con la tranquilidad de saber que tenemos un colchón detrás, ¿no? El sentirnos profesionales absolutas, sentirnos futbolistas, ¿no? ¿Tú te sientes futbolista? Sí, seguramente podría ser sentirme. ¿Te ha costado un poquito, ¿eh? Vuelve a decir que sí, Sí, me siento futbolista porque yo personalmente no me puedo quejar, ¿no? Creo que soy una privilegiada en vivir la situación que vivo, pero sí que es verdad que siempre tiene esa presión y convivo con compañeras que necesitan trabajar o llevar la carrera al día para poder tener esa seguridad de decir, yo puedo vivir en el día a día, ¿no? Nos quedan muchos pasos por dar por delante, hay que mejorar muchísimo y creo que es en lo que estamos luchando, ¿no? En seguir progresando hacia sentirnos cada vez un poco más futbolistas. Es algo que tenemos que ayudar todas, pero bueno, creo que estamos empujando todas hacia la misma dirección y que tarde o temprano eso va a tener que llegar. Anchané es de las que está empujando desde la AFE. ¿Pero vamos a tener convenio o no vamos a tener convenio?
Bueno, yo creo que al final todos estamos... No te me pongas política. Yo creo que sí, porque creo que es necesario, que es justo y que todos los que estamos dentro del fútbol lo entendemos igual, ¿no? Que es necesario para que todas las... O sea, perdona, tú en la AFE cuando se lo cuentas a ellos lo entienden perfectamente. ¿A quiénes son ellos? A los hombres de la AFE, es decir, remáis todos en la misma dirección. Bueno, cuando... Sí, todos queremos tener un convenio para que la situación de las que vienen ahora, de las niñas que quieren ser futbolistas, de las niñas que entreno, puedan tener una situación mejor que la que yo dejé en su día, ¿no? Que puedan pensar que pueden jugar en Anoeta, que puedan soñar con ser futbolistas en el equipo que quieran. Porque a ti, cuando empezaste a jugar, con 15 años, ¿no se te pasaba por la cabeza que pudieras jugar en Anoeta? No. De hecho, cuando empecé a jugar no había ni equipo femenino de la Real. Entonces, al entrar es cuando realmente me iba imaginando que podía jugar en la Real, que podía jugar en Anoeta, aunque nunca lo hice con la Real, ¿no? Es algo que se me quedó ahí, en no jugar con la Real en Anoeta, ¿no? Que una niña hoy en día pueda verlo, pueda sentirlo, pueda soñarlo, es muy importante para todas, ¿no? No puede ser algo que no ves. Fíjate que ella y las de la segunda fila, el domingo será la segunda vez que se abra Anoeta para el fútbol femenino, y al siguiente domingo Copa de la Reina, semifinal, otra vez en Anoeta. Esa es buena racha. Y si los resultados ayudan, pues fíjate. ¿Cuánta gente cabe en Anoeta? Unas 28.000, si no me equivoco. 28.000. Llenamos, ¿no? Sí, llenamos. Y, o sea, porque lo de los 48.000 del otro día, pues, como si fueran 48.000. Llenamos. Sí, lo de San Mamés del otro día. Tenemos ganas de que vaya mucha gente, de que mucha gente comparta y abra sus ventanas y sus puertas al fútbol de mujeres y que lo vean y que después opinen, que sientan, que lo vivan como lo viven pues las que van a participar allí. Perdonad, pero yo hay cosas que me he enterado hablando con vosotras y que, bueno, yo entiendo que aquí todo el mundo sabe, pero sostenéis que no hay cláusula antiembarazo en los contratos de mujeres, ¿no? Yo nunca lo he visto. ¿Tú nunca la has visto? ¿Tú lo has visto? En fútbol. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? No. ¿Fuera de España tampoco la has visto? No. En otros deportes sí hay, en España. Camuflados o no. Sí. Pero en los 16 equipos de la Liga Iberdrola, creo que no hay una sola mujer que sea madre. No. Y yo creo que a día de hoy sería un shock para los directivos, para la gente que lleva el club, porque sería algo nuevo. Y eso quizás en otros países pues ya no sorprende. Yo he estado en equipos donde ha habido jugadoras que eran madres y los críos viajaban con ellos, sus parejas viajaban con ellas. Entonces hay ya una costumbre, se sabe qué hacer. Me contabas que daban de mamar en el vestuario. Sí, antes de salir a entrenar o antes de salir a jugar. La selección americana en su momento llegaron a tener 4 o 5 madres en, no sé si era el último mundial o la anterior competición. ¿Qué pasa? Que es algo común, es algo normalizado allí y la deportista mujer tiene mayores facilidades. Han pasado ese proceso, digamos, antes que aquí y ahora, pues bueno, nosotros llegamos tarde, pero va a llegar un momento en el que eso pase. Y yo creo que lo ideal sería estar preparados, saber cómo reaccionar, cómo hacer, cómo atender a esa madre y bueno, a partir de ahí creceremos todos. Leí una estadística, el Sindicato Internacional de Futbolistas hizo un estudio ayudado por la Universidad de Manchester que decía que el 85% de las futbolistas mujeres abandonan el fútbol a los 25 años porque no pueden compatibilizar. Y hay que trabajar. Como el fútbol hasta ahora, pues para la gran mayoría no era su trabajo, pues llega un momento que tú terminas tu carrera o tus estudios o lo que hagas
y tienes que trabajar. Es curioso, ¿eh? Un país como este, en el que el fútbol es apabullante, colosal, seguido por todo el mundo, que tengamos poca cultura deportiva en otras cosas, ¿verdad? En Suecia, por ejemplo, que es un... Tú sueles ponerlo como ejemplo, Suecia, un país con una cultura deportiva... Sí, con una sociedad también diferente, sí, más igualitaria. Estados Unidos también tiene otra cultura. Francia, compras un periódico en Francia y ves deportes. Quizás en España no, pues porque el deporte rey y lo que acapara todo es el fútbol masculino. Y que seamos un país de cultura de fútbol, pues nos obliga a... no nos permite el quizás tener acceso al resto de deportes. Yo creo que eso es algo que sí que podríamos cambiar y copiar de otros países si realmente queremos evolucionar. Algo que no sé si debiéramos hacer es no comparar el fútbol femenino con el masculino. Estaría bien no hacerlo, ¿no? Yo creo que en todo las comparaciones al final son odiosas, ¿no? En este caso es obsceno. Comparado con cualquiera de los otros deportes, el fútbol masculino siempre sale ganando. Entonces, creo que el camino del femenino va por otro lado, de mantener los valores que tiene, de que las niñas sigan sintiéndolo cerca, que los niños también, de valores de cercanía, de compañerismo, y que eso no se pierda, ¿no? Porque en el fútbol masculino los vemos lejanos, cada vez más lejanos de la sociedad. Claro, existe el riesgo de, ahora que se está creciendo, cometer los mismos errores. ¿Sí o no? Sí. Dispara. Sí, además es un tema que a mí realmente, personalmente, me preocupa. Porque yo, si realmente, o sea, el fútbol a mí me lo ha dado todo y tengo un compromiso con mi deporte, que es el fútbol femenino, es el fútbol en general, pero es el nuestro. Y tengo la preocupación de que se están dejando de transmitir unas cosas y estamos cometiendo los mismos errores que quizás se ha cometido en el fútbol masculino. Y yo siempre decía que hay dos cosas que no podemos perder. Y una es dentro del campo, que es el ser simple y puro, el dejar el teatro a un lado, que poco a poco se está copiando, y fuera del campo es la cercanía con la gente, la cercanía con los fans, el sentir eso que quizás en el fútbol masculino pues no se tiene. Y yo tengo el miedo de que se pierda y creo que sí se está perdiendo. Entonces es responsabilidad también de las que estamos y de los que estamos ahora el transmitir, el hacer ver lo que ha costado llegar a la situación que tenemos hoy en día y bueno, intentar mantener nuestro deporte un poco más puro. Naikaria siente. Sí, no, creo que al final es importante para las generaciones que estamos llegando ahora también saber elegir los referentes, ¿no? Fijarnos en gente que es ejemplo de verdad, que ha sabido hacer las cosas bien, como pueden ser ellas, y aprender de eso, no dejarnos llevar pues por el postureo que tenemos hoy en día. Por la palabra postureo ha salido unas cuantas veces. Nos gusta. Bueno, yo creo que tenemos talento, ganas y mucho compromiso, ¿no? En el mundo del fútbol para conseguir llegar a muchos límites que parece que nunca llegaríamos, ¿no? Este año se ha conseguido un mundial en categorías inferiores, llegar a finales. Creo que hay todos los ingredientes necesarios para hacer de nuestro deporte pues algo muy visible y contar historias fabulosas. Historias fabulosas. Fabulosas. ¿Cuál imaginamos cerca? Un gol de Naikari en este mundial, por ejemplo, ¿no? Sería una buenísima historia. En la final. Y que se haga para quitar el otro vídeo de... para hacerlo viral. Ahora que dices lo del vídeo de internet. ¿Quién te llamó? Vero. Me llamó Vero. Bien. No, me llamó Emilio Utragaña también. Me llamó mucha gente ese día. Bueno, al final fue
un boom, ¿no? Para lo malo sobre todo, pero también para lo bueno. Vinieron muchas cosas buenas, aprendí muchísimo de esa experiencia, ¿no? Me hizo crecer otra vez como persona, como jugadora, y bueno, seguro que me ha hecho mejor, me ha hecho más fuerte. Entre todo eso, pues me llamó, pero fue una de las personas que me llamó, me acuerdo que lo que me dijo. Me dijo que bueno, que se podía fallar, que bueno, que los mejores también fallan, pero que lo que más le había gustado, esto antes no te lo he dicho, es que, bueno, yo en esa final era la capitana, que fui la primera en recoger la medalla en la fila y que eso hablaba muy bien de mí. Y la verdad es que me gustó, ¿no? Que una tía como ella, que era referente a nivel mundial, era la capitana de la selección absoluta, pues me llamase y me dijese eso, pues bueno, pues dentro de todo lo malo que había, no fue bonito. Y luego, por otra parte, me llamó Emilio Butragueño para, pues lo mismo, ¿no? Para decirme que el haber fallado no me hacía peor jugadora y para mandarme un abrazo de parte del Real Madrid. Perdóname, pero yo que soy del Barça voy a reivindicar a Emilio Butragueño porque a ti también te llamó. Sí, me mandó un fax en su día ya. ¿Cuándo existía el fax? Imagínate si ya llevo años en esto, ¿eh? Joder. Venga, me mandó un email. No, envió un fax, fue cuando yo estaba en mi otra etapa en Estados Unidos y bueno, me dieron el premio de MVP, el MVP de la liga, y bueno, pues vino alguien del club y me dice que el Real Madrid ha mandado esto. Y digo, ¿el Madrid qué me va a mandar? Y sí, era, pues bueno. Es curioso, yo me estoy imaginando a Emilio Butragueño, Emilio, un beso. Intentar. Coge el teléfono. ¿Cómo es posible? Si a mí no me ha llamado. Igual no tenía que llamar yo. O igual no tiene tu teléfono, yo se lo paso. Pero yo me estoy imaginando ahora Emilio intentando convencer a Florentino. He tocado hueso. Para que cree un equipo de mujeres en el Real Madrid. Porque nos va a llamar a nosotros para que nos sí. ¿Cómo se lo explicarías? Pues yo le diría que es una inversión, porque a día de hoy, siendo realistas, el fútbol femenino no da beneficio, es pérdida, es así. Entonces es una inversión de futuro, es un producto, un mercado nuevo que se puede explotar, si lo quieres ver como empresa, y también es un mercado nuevo a nivel social, evidentemente. Muchas veces, yo no sé si a nivel político, a nivel federativo, a nivel de clubes, realmente hay un compromiso real con el fútbol femenino, o se hace un poco por obligación, o por el, bueno, pues por el tema social, por el tema de la mujer, que en los últimos años está, digamos, más de moda, está más sensible. A mí me da igual el porqué. Claro. Hazlo. Me da igual. Razón una, perfecto. La dos también me vale. Sí, bueno. Me da lo mismo. Hazlo. Entonces, Florentino, hazlo. Hazlo. Me da igual el porqué, pero hazlo. Yo le diría una cosa. Le diría, ¿alguna de te gustaría que alguna de tus nietas, si es que las tiene, vistiese la camiseta del Real Madrid? O que al menos soñase con ello. Vamos a llamarle. ¿No? Que pudiese soñar con vestirse con la camiseta. Porque ahora mismo sus nietas no pueden soñar con eso. Porque no lo ven. Me parece un argumento apabullante. Y yo hago la mención en el Real Madrid porque a mí, como a todos, nos llama mucho la atención. Pero porque creo que el fútbol femenino está creciendo gracias a los clubes. Sí, el futuro del fútbol femenino es de la mano de los clubes. Sí. Y yo es que además, yo eso también lo he vivido un poco en mi experiencia, sobre todo en Estados Unidos, donde a nivel universitario, pues todos los deportes viven un poco, digamos, del fútbol americano. El fútbol americano es el que genera los ingresos y eso se reparte para el resto de deportes. Sí. Entonces, está claro que crecer de la mano de un club grande, de un club de primera, segunda división, es mucho más fácil a nivel de instalaciones, a nivel de organigrama de club, a nivel de médicos, de fisios, de todo. Entonces, hemos de ir de la mano y creo que estamos en el 2019, es el momento de ir todos juntos en el máximo nivel, en la máxima esfera, y también crecer todos juntos y educarnos todos juntos, que esa será la clave dentro de unos años, el poder cambiar un poco la mentalidad de los más pequeños y de esas generaciones que sí o sí vamos a tener que pasar.
Yo sé que no es homogéneo, pero ¿cómo diríais que juega el fútbol femenino español? Muy bien. Juega muy bien. ¿Cómo es el fútbol en general de las mujeres en España? Es un poco, si haces esa pregunta en cualquier otro país, ¿cómo es el fútbol español? Pues te van a decir, es un fútbol de toque, de posesión, de dominar el juego, de atacar, de crear espacios, de usarlos. El fútbol femenino es exactamente igual. ¿Sigue ese modelo? Sí, las cualidades de las jugadoras son las mismas. La metodología en los clubes es la misma. Entonces, al final, pues el estilo de la jugadora española es muy parecido al estilo del jugador masculino. Y bueno, pues el entendimiento del juego, la comprensión del juego es muy pareja. Quizás nos falta crecer un poco, ¿no?, en esa parte física, ¿no?, igualarnos a todo el trabajo que llevan hechos durante muchísimos años en las ligas americanas, en Alemania, Francia, que son, al final son potencias físicas, ¿no? En el momento que consigamos igualar todo eso, el conseguir trabajar en las categorías inferiores, empezar mucho antes a trabajar, ¿no?, a cultivarnos físicamente, creo que va a ser muy difícil que alguien pueda parar el fútbol español, porque es lo que decía Vero, ¿no? Técnica y tácticamente creo que en ningún sitio se trabaja como aquí. Los clubes están haciendo un trabajo impresionante desde todos los cuerpos técnicos, creo yo, y ahí está el crecimiento del fútbol español, ¿no? Se ve reflejado en la selección española y creo que eso es a lo que hay que darle en los próximos años importancia, ¿no? A trabajar mucho más físicamente, a machacarnos mucho más, a empezar a educarnos desde mucho más jóvenes y yo creo que una vez que se consiga eso, será impresionante. Creo que hasta ahora a la mujer no se le ha permitido desde pequeña estar en el parque, saltar y hacer todo lo que se le permitía hacer a un niño, ¿no? A una niña no se le había permitido, pues, atreverse a saltar por encima de la chiristra al final. O los propios padres y la propia sociedad, pues, decía no a una mujer deportista, a esa imagen de mujer haciendo, pues, actividad física, ¿no? Entonces, como las cosas están cambiando en la sociedad, también lo están haciendo en el mundo del fútbol, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cada vez las niñas vienen más preparadas porque se les permite jugar más, porque está más normalizada la situación de la mujer futbolista, que juega baloncesto o el deporte que haga, y las niñas que vienen hoy en día vienen con muchísimo recorrido más que el que tuvieron otras en su día, ¿no? Hombre, antes era ciego. Yo no había visto nunca un partido de fútbol femenino en televisión hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Tú decías antes que en Estados Unidos, cuando a una niña pequeña le dicen los padres, tú futbolista. Sí, y eso lo cambia todo desde la base. Aquí en Europa y sobre todo en muchos países latinos, pues el fútbol está considerado culturalmente, históricamente, un deporte masculino, y en Estados Unidos es al revés. Porque el fútbol americano es lo que está considerado el rey. Deporte masculino. Entonces allí quien tiene problemas son las chicas y mujeres que juegan al fútbol americano. Claro. Y las que juegan al fútbol pues están en el máximo nivel. Al soccer. Son iconos mediáticos, tienen las mejores condiciones. Y si eres niña, todo te va a empujar a ser futbolista. Lo que ves en la tele, lo que ves en las tiendas, lo que escuchas en casa, tus padres te van a llevar a entrenar, van a querer que seas futbolista, tienes referentes, entonces, pues bueno, es mucho más fácil ser futbolista en Estados Unidos que ser futbolista en España a día de hoy. Tú, que Anchana, que estás en contacto con chicas más jóvenes, incluso más jóvenes que ella, en el segundo equipo, que es de nueva creación, o sea, la Real ha hecho una apuesta decidida. A ellas, ¿qué te cuentan? ¿Qué te cuentan por qué decidieron hacer fútbol? ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que para ellas todo es más fácil, ¿no? Es natural. Y de hecho piensan que no ha habido ese recorrido, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que se den cuenta de que ha habido pioneras que han hecho ese camino más fácil para que ellas se encuentren en la situación en la que están ahora. Porque para ellas la situación de ver partidos en televisión, 6 partidos cada fin de semana en la tele, ir a ver partidos de primera, con gente, con público,
es normal, absolutamente normal. Claro, para nosotras no lo era. Eso es lo que está cambiando. Entonces tenemos que hacerles ver que el camino que llevamos ha sido duro, costoso y que no pueden cargárselo, no pueden hacerlo. ¿Tenéis la sensación, porque todos vivimos una apuesta colectiva por el deporte femenino, por la mujer, por el fútbol femenino, tenéis la sensación de que a muchos se les está metiendo un calzador, con calzador el tema, y que apuestan porque no les queda otra? Bueno, quizás en algunos sitios sí es así. Antes hablaba de que no sé cuál es la razón, pero que lo hagan. Pero está claro que no hay nada como hacer algo, escoger algo y realmente comprometerte con eso. Entonces, al final, sea a nivel de clubes o sea a nivel político, a nivel federativo, el que realmente haya un compromiso real, se va a ir más rápido. Al final, pues si estás obligado, si es con calzador... Pues es sí, pero hazlo. Pero igual mañana. Sí. Sí, yo lo que aprendí esta tarde ha sido eso. Da igual por qué sea la razón, pero que lo hagan. Es insistente en el tema. Sí, es importante, ¿no? Sentir el apoyo de las instituciones siempre es importante, ¿no? Y creo que está en el cambio que lleva la sociedad, pues valorar mucho más a la mujer, también a las futbolistas. Bebo agua porque estoy dispuesta a escuchar de todo. Decidme. Pensaba que ibas a decir a jugar un partido o algo así. A narrarlo, sí. Bueno, estaría bien. Eso también nos sirve. No lo haría. Este, por cierto, el Mundial de Rusia, decía este año, el anterior, fue un placer escuchar a la primera comentarista narrando un partido del Mundial en la BBC. Una reportera de fútbol que levantó la mano y el croupier, el ejecutivo de turno, dijo: tú aquí. E hizo el partido. Y escuché ese partido, Portugal, Marruecos. Era un placer y a los 5 minutos se nos olvidó a todos que era una mujer. Aquí tenemos la suerte de cada fin de semana, hasta una mujer que está en Gol Televisión, sí, que hace tanto masculino como femenino. Y la suerte es, sí, 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 que sepa de fútbol, que sepa de qué va el juego y que lo cuente de esa manera, ¿no? Porque muchas veces se tiende a, porque sea una mujer, empujarla a ese sitio, ¿no? Porque, bueno, vamos a compensar, sí, ahora vamos a meter, ¿no? Sí, ya. Hay gente muy preparada, hay mujeres muy preparadas. Mucho. Que necesitan de alguien que les dé la oportunidad. El croupier, el que reparte las cartas. Pero lo cierto es que hay mujeres muy preparadas para hacerlo muy bien. Bueno, pues yo decía que estoy dispuesta a escuchar de todo. ¿Qué tal? Y sobre todo, tanto tú como Vero, lo habréis sufrido más. Os hemos tratado en los medios de comunicación, cuando hemos venido a haceros entrevistas y nos sonaba chino el fútbol femenino. Veníais con calzador. ¿O no? Bueno, yo creo que sí es cierto que eso es algo también que está cambiando, pero sí que nos hemos encontrado periodistas desinformados y a veces con incluso poco interés realmente. Entonces, me ha tocado cubrir el femenino, vaya marrón, no tengo ni idea, encima no le interesa a nadie. Y eso te lo transmite. Entonces, pues bueno, que te venga alguien que está desmotivado o que no tiene esa pasión, a alguien que está súper, hiper, mega motivado y súper comprometido con nuestro deporte, pues no tienes ni ganas de contestarles. ¿A ti te siguen preguntando dónde naciste? Sí, y en qué equipos he jugado, y en qué países, y tengo un copia pega. Vamos. Y enviado, sí. Porque creo que al final, pues todos tenemos que estar un poco preparados. Entonces hay 1000 entrevistas que puedes ver mías, o entras en la Wikipedia y ves los equipos en los que he jugado. Yo ni me acuerdo de los equipos que he jugado. Entonces, pues tengo que pensarlo y escribir. Creo que al final, pues hay otras muchas cosas que me puedes preguntar y no eso. Pero hay veces que bueno, pues también te das cuenta el, pues quizás qué tipo de periodista
te está, bueno, es que hemos crecido con vosotros también. Sí, y yo creo, y yo al final siempre saco lo negativo y lo positivo. Y lo positivo es que yo creo que es que al final nosotros también tenemos que educar. Si tú estás en una rueda de prensa y te hacen una pregunta que está fuera de lugar, o te preguntan, como hay veces, pues en vez de sobre el partido, sobre tu vida privada o qué vas a hacer ahora, o bueno, cosas que a un futbolista o a un deportista hombre no le preguntarían, pues la respuesta puede ser o muy borde y cortante y ir a por él, o puede ser de educar. Y yo creo que también debemos de educar, debemos de crecer a la vez. ¿También tienes respuesta preparada para eso? Bueno, alguna. ¿Borde o no borde? Un poco de todo. Ay, que a ti te han preguntado si te vas a casar algún día, vas a ser madre. Todavía no, porque soy muy joven. Ah, bueno, si me voy a casar algún día... No he tenido la suerte, pero no. No, la verdad es que no te preguntan esas cosas, pero sí que es verdad de encontrarte que igual haces, yo qué sé, 5 entrevistas en un mes y te preguntan todos cómo empezaste a jugar a fútbol. O, oye, el fin de pasado, ¿contra quién jugasteis? ¿Cómo terminasteis? Y me decir, oye, chico, puedes informarte, ¿no? Sale en todas partes. No sé, yo creo que esas cosas también tienen que ir cambiando, y es lo que ha dicho Vero, creo que es el interés de los periodistas, el informarte, no informarte, el saber un poco, ¿no?, a quién vas a entrevistar. Bueno, hoy ha sido una gozada, tú decías que no tenías ni idea de fútbol, pero has venido y sabías más de nosotras casi que nosotras mismas, y la verdad es que eso se agradece, ¿no? Ves el interés de las personas y bueno, creo que ahí también está el crecimiento. Echale. Pues me han preguntado un poquito de todo, ¿no? Pero también en la calle. Entonces, siento que un periodista, una periodista que me hace preguntas así, es que su nivel de preparación es muy malo, ¿no? Y en la calle, pues lo mismo. ¿Lo dejas porque vas a tener hijos? ¿Te vas a casar? Claro. Tienes que explicarles por qué lo dejas o por qué no lo dejas, y no quieres dar respuestas de tu vida personal, ¿no? Quiero hablar de Ainzane futbolista en este caso, y no de pues lo que puede ser mi vida fuera del fútbol, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahí está, como ha dicho Vero, pues en educar a la sociedad desde bien pequeñitos y pequeñitas, pues para que estas cosas no pasen, ¿no? Y para que se normalice que una mujer deportista pueda hacer su vida futbolística y su carrera futbolística pues de la manera más normal, y si le tengo que preguntar, pues de la manera más profesional posible. Mira, va la hora, porque después tiene que haber un... Estoy dándole la espalda, lo siento, pero es que si no las veo. Que Vero, después de tanto... Y después habrá un turno de preguntas, ¿eh? No nos extendemos mucho, y quien quiera preguntar. Tú contabas, bueno, no sé, todos los países, todos los equipos de los que no te acuerdas, pero dentro de 2 semanas vas a tener, después de 14 años o no sé cuántos, por primera vez una entrenadora. Sí, y tengo muchas ganas. A Laura, tú la veías jugar. Sí, yo la he seguido. Laura Harvey es inglesa, ha sido la entrenadora del Arsenal, luego pues se fue a Estados Unidos, y en los últimos 6-7 años ha sido la entrenadora de Seattle. Me he enfrentado a ella muchas veces, tengo muchas referencias de muchas compañeras que han estado con ella y con las que he compartido equipo, y siempre me han hablado muy bien de su forma de trabajar, de entender el juego, y tengo muchas ganas de trabajar con ella. Una, porque sé que es buena, y otra porque es mujer, y la verdad es que nunca he tenido. Entonces es como, bueno, pues ya he estado en todos estos países y además también he tenido una entrenadora, y creo que todo es bueno. No espero ni que sea mejor ni que sea peor, espero que sea buena. A mí me da igual, muchas veces me preguntan, ¿prefieres un entrenador o una entrenadora? Prefiero al mejor. Si es él, perfecto. Si es ella, perfecto también. Y si están igual, pues bueno, quizás a día de hoy prefiero que sea una mujer, porque sé que quizás ahora sí que cuesta un poco más a la mujer o a la gente que dirige el tomar la decisión de dar paso a una mujer, pero tampoco quiero mujeres que no estén preparadas para el cargo que ocupa. ¿Le costó mucho convencerte? 2 minutos, menos. ¿Cómo fue? Quiero ganar,
yo también. Sí, sí fue así. Nos reunimos, ella vino a... Yo estaba en Uruguay, en el Mundial Sub-17 sí. con la FIFA, y ella vino allí desde Estados Unidos, y nada, pues nos vimos allí, y me empezó a hablar de fútbol, de cómo era el equipo, de lo que quería, de por qué me quería, de dónde encajaba yo, y el objetivo que tenía, que era ganar. Y digo, pues yo también quiero ganar. A mí siempre me ha movido el ganar, o al menos el intentarlo. Entonces puede ser que ahora me vaya a Estados Unidos y perdamos. Pues bueno, yo hace unos años perdí la final allí, y eso es lo que me ha hecho volver. Tengo esa espina clavada y quiero al menos intentarlo. Entrenadoras. Claro, después habrá que encontrar lugar. Porque... hay que esperar que te den la oportunidad, eso es así. No, desde luego, desde luego. Pero ya no estoy pensando que yo sé que algún día, no sé si yo, pero lo veremos a una mujer entrenando al Betis de hombres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual que los hombres están entrenando los equipos. Pero en cuanto haya muchas enchanes que quieren ser entrenadoras, pues... Habrá que pelear para, porque la mayoría de los equipos femeninos están entrenados por hombres, ¿no? En sí, hay dos entrenadoras actualmente, el Rayo Vallecano y el Betis tienen mujeres como entrenadoras. Y bueno, yo creo que la clave está en la formación, ¿no? Que al final, si eres una persona que está formada y que es capaz de liderar un equipo, da igual que sea masculino o femenino, que si eres un buen líder, una buena líder, creo que al final acabarás teniendo la oportunidad, ¿no?, de guiar cualquier equipo, sea de hombres o de mujeres. Uh-huh. Déjame situarme, que si no se me olvidará, en el domingo, Anoeta. ¿Qué ponemos en la quiniela? Esa quiniela que la AFE también quiere que incluya partidos femeninos de la Liga Iberdrola, ¿eh? ¿Lo habéis pedido? ¿Sí o no? Sí, de hecho, el año pasado ya se incluyeron. Un día, después de 71 años, un día y el pleno al 15. Gracias. Este año también la Gracias. Reina irá a la Copa de la Reina. Vale, también. Pero, por bueno, primera vez, un no, día. No, todo bien. ¿En qué? Un día ¿no? también. Se me está dando publicidad, tiene que hombre, ir. Hombre. ¿Qué ponemos en la quiniela para el domingo? Los de la segunda fila. Los de la segunda fila. Un 1, correcto, yo creo que aquí estaríamos. Como alguien diga que un 2. La hemos liado, ¿sí o no? ¿Habrá vestuarios de mujeres en Anoeta? En el nuevo Anoeta. ¿Hay, tú, en los campos donde juegas de por ahí, hay vestuarios de mujeres? Bueno, en algún equipo en el que he jugado, dentro del estadio teníamos diferentes vestuarios, y en otros pues teníamos el mismo que el de equipo de chicos, era el mismo para el de chicos que para el de chicos. Es decir, que ellos compartíais, pero no estaba el nombre del chino de turno, sino... No, bien. Y en donde lo hemos tenido teníamos dos, uno para el masculino y otro para el femenino. Eso en Estados Unidos seguramente. te lo voy a preguntar y di lo que quieras. Y lo que quieras. Sabes que sí. No entenderemos por qué no estás en la selección. Bueno, pues porque hay un entrenador que ha decidido otra cosa. Ha sido una situación difícil porque, bueno, al final vienes de estar en la selección pues 14 años y quizás la salida no es la mejor. Yo creo que se podría haber hecho de otra manera, pero cada uno pues es responsable de sus actos, de sus palabras. Bueno, eso desde luego. Bueno, yo creo que se podría haber hecho de una manera diferente, y aunque el resultado fuese el mismo. Claro. Somos adultos, podríamos hablar las cosas. Pero bueno, sin hablar. Sí, quizás esa es un poco la pena que te queda. De que no te habían dicho por qué. Sí, tampoco es que pidas explicaciones, pero sí que al final, pues bueno, como digo, después de 14 años, al menos el oye, pues mira, no cuento contigo por tema deportivo, por tema personal, porque por lo que sea. Por lo da que igual sea. ¿Por qué? Oye, perfecto. ¿Digieres bien tú las cosas?
Otras cosas sí, esta te cuesta un poco más, porque claro, al final pues llevas muchos años trabajando para poder llegar al máximo nivel y perderse una Eurocopa, un Mundial, pues no es fácil para cualquier futbolista, es, a nivel de selección es lo máximo, pero ya ha pasado un tiempo, ya está asimilado y superado, y ahora pues yo me centro en mi carrera a nivel de club y lo que me alegra es ver que el fútbol femenino español está mejor que antes, que cada vez hay mejores resultados, que cada vez hay más gente preparada al frente, y eso es lo que todos pedíamos. ¿Ha ido más deprisa el balón en los pies de las jugadoras, el nivel de las jugadoras, que la estructura? Sí, sí, aquí. Sí. Yo creo que sí, no sé ellas, pero yo creo que, sobre todo antes hablaba de un momento que fue clave para el fútbol femenino, que fue ese Mundial de Canadá, y yo creo que ahí todos nos dimos cuenta de, o al menos todas nos dimos cuenta de que las jugadoras españolas, su nivel había sobrepasado a sus directivos o a la gente que estaba al frente. Entonces necesitábamos un cambio para poder evolucionar y que entrase otra gente que pudiese ayudarnos a mejorar, y yo creo que bueno, pues ahora también los resultados están ahí, cada vez se está mejor, cada vez hay una liga más profesional, a nivel de selección están consiguiendo cosas importantes y bueno, se puede ir más o menos rápido, pero se está yendo en el buen camino. En el aspecto, creo que, y como ha dicho Intane antes, es nuestra responsabilidad el no olvidarnos que otras muchas ayudaron a que esto, bueno, que lo que estamos viviendo hoy en día pueda ser así, ¿no? No olvidarnos de las Vero, de Intane, de Natalia Pablos, de todas las que han dado esos pasos por delante para conseguir la situación actual, ¿no? Y esos son los valores que hay que inculcar, eso es lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones, que no ha sido fácil el llegar hasta aquí, el encontrarnos en la situación en la que estamos, que ha habido mucho trabajo y que eso hay que intentar mantenerlo, ¿no? Hay que intentar seguir creciendo, que nos queda mucho camino por recorrer y que lo que se está haciendo hoy en día es gracias a que ellas lo han hecho antes. Entiende. Creo que está todo dicho, ¿no? Al final, pues entonces dime, yo no del 1 al 10, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos en el 6. Un optimista camino en la sala. Creo que han cambiado mucho las cosas, ¿sí? ¿No? Y que se están dando muchísimos pasos. Quizá no al ritmo que nos gustaría, puede ser, ¿no? Pero vamos de la mano todos los que estamos en este mundo, y creo que se van a conseguir grandes cosas, ¿no? Yo no he salido de aquí, ¿no? Yo siempre tuve la idea romántica del equipo del que he sido siempre, pues mantenerme en él toda mi carrera. Empecé en la Real y terminé en la Real. Pero entiendo que la ambición de las jugadoras o de otras jugadoras sea distinta, ¿no? Que hayan vivido otras cosas también enriquece el fútbol español, ¿no? Creo que es importante tener referentes pues de todos los tipos, ¿no? Tanto de jugadoras que han estado siempre en el mismo equipo, en su club, en el de toda la vida, que han empezado y acabado allí, como de jugadoras que han vivido siempre fuera de casa, de país en país, y bueno, pues tragando todas las culturas que han podido para después hacer mejor nuestro fútbol, ¿no? Y que vuelvan algún día y les cuenten a nuestras jugadoras las experiencias que vivan con ellas, y es importante, ¿no? Que salga la gente también, las que quieran, ¿no? Que tengan esa posibilidad, que la vivan, que la sepan y que luego vuelvan. Si es que va tan deprisa todo. Ahora, mientras tú contabas lo de salir fuera, no hace tanto que ellos empezaron a salir. Cuando Piqué, cuando Mata, cuando Xavi Alonso, ¿qué? ¿10 años? Más o menos, ¿no? Después vinieron los grandes éxitos. Exacto. Mundial de Francia. Sí, no, pero antes solo importábamos jugadores, solo fichábamos. Y luego empezaron los equipos europeos a fichar a los nuestros. Solo 10 años, 12. Pues fuera, ¿quién estás tú? ¿Y quién? Está Irene, Irene, el PSG,
está Virginia Torrecilla en Montpellier y yo creo que Celia. Celia. Y Celia. Sí. En el PSG los grifos son de oro. Tienen un color dorado. Y ahí ya no sé si es oro del bueno o no. Chica, tengo una curiosidad yo por lo del PSG. Vamos a ver, llevamos nosotras hablando 50 minutos. Hay un micrófono en la sala. Curiosidades. A mí, ¿sabes lo que me encantaría? Que las de la segunda fila hicieran preguntas, que son las que de verdad os lo sabéis. Ya las saben todas. Estas las saben. ¿Las respuestas? Claro. Intenta sorprenderlas. Hay un micrófono, ¿verdad? Aquí. Venga, y otro allí. ¿Hay preguntas? ¿Hay micrófono hay... tenemos, pero un micrófono... No, sí, y también hay un poco, al principio siempre cuesta. Pero la curiosidad tiene que ser más poderosa que la vergüenza. Ahí me gusta, sí señor. Bueno, quería preguntar a Naikari a ver qué intención tiene en su carrera deportiva. ¡Ay! Mira que yo lo he evitado todo el rato, ¿eh? Bueno, creo que es fácil, porque he dicho que mi referente es Vero. Vero es una trotamundos. No, por eso, pero... si pues, la intención es muchos años en la Real o buscar bueno. alguna aventura en el extranjero, como alguna opción has, creo que has tenido, ¿no? Bueno, siempre lo he dicho, o sea, quiero muchísimo a la Real y eso es evidente, ¿no? Y soy súper feliz aquí, pero por supuesto que me gustaría probar otras cosas. Quiero vivir diferentes experiencias. Antes, hablando con Vero, a mí me parece una pasada conocer diferentes culturas, aprender otros idiomas, otras formas de trabajar, otras formas de entrenar. Me gustaría vivirlo, ¿no? Si tengo la oportunidad, pues intentaré que sea así, ¿no? No sé cuándo será, si será mañana, dentro de 10 años o... Bueno, no creo que tantos, pero dentro de 2, 3 años, no lo sé. Pero sí que me gustaría probar diferentes cosas. Dentro de 10 años tendrás mi edad. Bueno, me podría ir a Estados Unidos. Y puede que sea la presidenta de la Federación Española. Lo veo difícil eso. ¿Más preguntas? Uy, qué bien. Aquí y allí. Hola, buenas. Yo os quería plantear una situación. Ay. Hemos visto la necesidad del fútbol femenino y cómo va progresando y va a seguir progresando. ¿Cómo haríais vosotras, imaginar que sois presidenta de un club de fútbol, cómo haríais vosotras para exponer y visibilizar el fútbol femenino? Lo hemos visto en San Mamés con el evento que hizo el Athletic. Este domingo lo vamos a ver en la Noeta. ¿Cómo visibilizaríais el fútbol femenino? Bueno, yo creo que se está haciendo un poquito ya, ¿no? Llevar a grandes estadios permite que mucha gente pueda verlo, ¿no? Prensa, estadios, instituciones, apoyo económico. Al final creo que es lo que se necesita, ¿no? También la creación de esos referentes, ¿no? Poner imagen a las jugadoras, no solo nombre, también imagen, que la gente reconozca sus caras, ¿no? Por ejemplo, hay alineaciones que aparecen y aparecen únicamente el nombre y unas X, ¿no? Y hay otras alineaciones que aparece la cara del jugador, su nombre. ¿Por qué no se cuidan esas cosas, ¿no? Son detalles, pero te hace que reconozcan su cara, que asocien su cara, su nombre, futbolista. Creo que hay muchas cosas por hacer, que se están haciendo cosas muy bien, como llevar a grandes estadios para que la gente lo vea, y por ahí tenemos que seguir, ¿no? Pues por seguir apareciendo, por seguir implicándonos en dar a conocer lo que es nuestro deporte, y ahí está el camino. Yo creo que es mucho trabajo también de marketing, ¿no? De pues todo el bombo que se le ha dado pues esta semana para intentar llenar a Noeta, San Mamés la semana pasada con muchísimos vídeos promocionales. Si tuviésemos eso todas las semanas, ¿no? Quizás sería más fácil que la gente se acercase. Luego, por otro lado, facilitar la llegada a ciudades deportivas, estadios, lo que sea, ¿no? Creo que hay que ponérselo fácil a la gente. Primero tenemos que convencer, ¿no? Tenemos que convencer a enganchar a la gente que venga, ¿no? Pues si encima tenemos que convencerles, vamos a ponerle fácil el que puedan venir, ¿no? El que puedan darnos una oportunidad, el conocernos y, bueno, pues a partir de ahí... Ya se verá, ¿no? Si les gusta bien, volverán, si no, pues... Yo
Yo diría dos cosas. En el tema de la promoción, yo usaría lo que ya tenemos, que es a los jugadores masculinos. Yo creo que ellos pueden ayudarnos, son referentes para mucha gente, llegan a mucha más gente a día de hoy que nosotras y que los propios clubes. Y creo que usar a los futbolistas sería una manera al menos efectiva, yo creo que muy efectiva. Y después mejoraría las condiciones de las jugadoras, porque tienes mejores condiciones, tienes un nivel mejor. Si entrenas mejor, entrenas a mejores horas, eres más profesional, al final el nivel va a ser más alto y cuando la gente venga a los estadios o cuando la gente ponga la televisión va a haber algo de calidad y van a decir, pues esto sí que me gusta y esto voy a volver. Habíamos entregado el... Ahí. Hola, buenas. Yo lo primero quería decir algo a Naikari, hablar respecto al fallo aquel que tuvo la Eurocopa. Yo he de decirte que bastante tenéis aquel día con manteneros en pie. Que aquel día, si llegase en un partido masculino, probablemente no sabría jugar, así que eso. Y la segunda pregunta es que, vamos, yo creo que el nivel, como habéis dicho todas, sí que ha evolucionado mucho. En la actual selección ya hay gente muy, muy joven que tenéis talento a raudales. En las categorías inferiores lo mismo, hemos ganado mundiales, hemos quedado subcampeones. Si veis la posibilidad de que la selección pueda ganar algún mundial, a corto plazo, ¿a cuánto? Porque he visto dos partidos que contra Alemania se compitió, Estados Unidos sí que se vio que físicamente eran portentos, y si veis factible, porque al final aquí todos queremos ganar y a ver si podemos ser campeones. Y la quiniela para el domingo, un 1 clarísimo. Yo el tema de la selección, yo creo que quizás este mundial es muy pronto para poder luchar por el título, nunca se sabe, al final esto es fútbol, anda que no hemos visto cosas raras, ¿no? Pero sí que a este mundial se llega a unas condiciones en donde pues al menos cuartos es algo factible y a partir de ahí pues es ver también en qué condiciones llegan las jugadoras, en qué nivel te encuentras. Al final un campeonato como ese pues depende de muchas cosas, pero yo sí que creo que de cara, sobre todo al siguiente mundial, donde ya pasarán unos años, donde ya habrá una evolución, donde llegarán jugadoras que vienen compitiendo de tú a tú con las grandes potencias, yo creo que es el momento de que España realmente luche o pueda luchar por el título. Luego, ganar o no, puede ser el mejor y pierdes, nunca se sabe. Pero sí que este año es el momento de dar un paso al frente, de estar entre los mejores, y probablemente el próximo mundial es el momento de luchar por un título. Ahí. Hola, buenas. Yo os plantearía una pregunta. Tú, pero antes has dicho una palabra que me ha llamado la atención, que yo lo tengo muy claro, que es una inversión. Y cuando habéis estado hablando del marketing, creo que vosotras tenéis mucho poder en eso, mucha influencia con todo lo que hay hoy en día de las influencers y todas estas cosas. Creo que la mujer es un mercado importante a la hora del consumo, que eso os puede impulsar a la hora del consumo de productos, me refiero. Que os puede impulsar, no sé qué trabajo tendríais que hacer, o sobre todo desde la AFE, o potenciar ese marketing y potenciar, o sea, creo que influiríais positivamente. De hecho, todos los estudios económicos dicen que las mujeres son mucho más consumidoras que los hombres en todos los conceptos. Entonces, no sé si sería importante plantearse cómo afrontar ese tema, ¿no? Hacerlo como antes comentabas, una inversión de un equipo, pero al fomentar todo eso va a llevar un consumo y eso va a llevar una publicidad, va a llevar otras consecuencias. No sé si compartís o veis alguna solución ahí. Yo creo que tenemos que conseguir que a los estadios vayan también más mujeres, ¿no? Nosotras somos las primeras que muchas veces no consumimos nuestro propio deporte, ¿no? Porque te sigues fijando en las gradas de Zubieta y bueno, cualquier otro sitio y hay mayoría de hombres. Es curioso, ¿no? En cualquier otro deporte, balonmano, baloncesto, yo he ido a cualquier deporte femenino, ¿no? Pues, y te das cuenta de que hace falta muchas más mujeres apoyando a su propio deporte, ¿no? Que es, ¿por qué no? ¿No? Somos nosotras las que tenemos que dar el paso de ir a ver nuestro propio deporte. Yo, cuando antes comentábamos el tema de una inversión y
al final, pues, si consideras el fútbol femenino como un producto, como un mercado nuevo, creo que más labor de las futbolistas es más por parte de clubes, por parte de incluso de las propias marcas. Yo a día de hoy, yo pienso en Adidas, Nike, Puma, cualquier marca deportiva, y yo echaría a todo el mundo que esté al frente, porque vamos a ver, nadie consume más que una mujer. Yo voy al gimnasio con mi hermano, y mi hermano va con la misma camiseta y el mismo pantalón y las mismas zapatillas todos los días. Lo lava y lo pone, lo lava y lo pone. Y yo voy con la camiseta, con el color de las... Yo tampoco soy mucho de eso. Pero ves, tú vas al gimnasio y las mujeres van conjuntadas, compran mucho más que un hombre. Entonces, si tú estás al frente de una marca, sobre todo deportiva, tienes que verlo. Y hasta ahora no lo han visto. Pues yo no sé si es que la gente que esté ahí pues no está capacitada para el cargo o no lo sé. Pero quizás, si nosotras somos el producto, quizás sean los clubes los que tengan que vendernos. Y será, es cierto, quizás a través de AFE, a través de alguna asociación, a través de ver la posibilidad de, oye, derechos de imagen, buscar patrocinios individuales. Creo que poco a poco se está haciendo. Cada vez hay más empresas también de marketing que cogen jugadoras, que te van moviendo. Las marcas, prácticamente hoy en día, pues la mayoría de jugadoras, todas tienen, al menos de material, tienen patrocinios de marcas deportivas, y a partir de ahí el resto de marcas espero e imagino que irán creciendo. Ahora estás en la tele, estás en los periódicos, es más fácil vender. Yo estoy en un club y mi partido es en Anoeta y se va a ver en la televisión, pues yo voy a todas las puertas y digo, ay, que vais a estar en la tele durante 90 minutos. Entonces, a partir de ahora es mucho más fácil, pero la gente que esté al frente, clubes, federaciones, instituciones y demás, son los que realmente se tienen que mover. Sí, están tardando, ¿eh? Sí, hay que... Están tardando. Igual porque no se les demuestra que hay un potencial, ¿no? Sí, totalmente. Al final es... ¿Qué labor podéis hacer ahí? Bueno, yo creo que la labor que están haciendo las futbolistas es muy buena. Es decir, hay algo que ha marcado también el boom del fútbol femenino, y para mí es internet, son las redes sociales. El fútbol femenino es accesible, todo el mundo llega a él, porque coges el Twitter y yo desde China lo sé todo sobre la Liga Iberdrola. Eso antes no pasaba. Puedes ver partidos, puedes enterarte de lesiones, puedes enterarte de cualquier cosa. Entonces yo creo que ahora es un momento en el que la gente que está al frente tiene que trabajar. Nosotros también, sí, en tema de ayudar, de crear imagen, de usar nuestras redes sociales a lo mejor de una manera que sea positiva, de apretar un poco las que puedan, las que tengan un altavoz mayor a quien se tenga que apretar, y a partir de ahí pues yo creo que la rueda empezará a girar. Qué curioso, los chinos, que no les gusta el deporte, no les gusta el fútbol, y que pongan tanto dinero para el fútbol femenino. Anda el presidente. Presidente del gobierno. Ah, sí, era cuestión personal. Es una cuestión de él. El presidente del gobierno ha propuesto y ha dicho que quiere que el fútbol sea el deporte nacional y que hay que promocionarlo. Se pierden un poco por el camino porque tienen un plan, pero luego no saben nunca por dónde van a ir. Pero sí están invirtiendo, y es un país que a nivel de inversión no van a escatimar, no están escatimando. No. Harán cosas muy bien, otras muy mal, y bueno, pues irán un poco así. Tenía que ser un poquito raro, ¿no? Un poco. Ha sido una experiencia muy exótica. Buena. Sí, sí. Ha sido el sitio, digamos, más límite, el que me ha sacado más de mi zona de confort. A mí eso me gusta, porque yo creo que es cuando más creces, y a nivel personal me ha dado una experiencia de vida que la agradeceré eternamente. Y a nivel profesional, mucha gente se creía que, bueno, pues te vas a China a retirarte porque allí como cobráis tanto, no somos futbolistas chicos, no, mi vida no está solucionada por ir a China. Pero a nivel deportivo me ha exigido mucho. Yo soy mejor jugadora después de esta temporada en China que antes, porque me ha exigido el máximo. Buscar maneras de ser más efectiva en el equipo, de ayudar, de educar un poco también. No tienen esa cultura de fútbol y esa cultura de ser profesional, o como has
que actuar para ser profesional, y ha sido una labor en la que también me he encontrado. Es que me extrañaba porque no les gusta el fútbol a los chinos. No, lo están metiendo un poco sí, con sí. calzador. Como por eso queriendo llevan... ser sí, un poco más occidentales, sí, ¿no? Y ahora sí, que sí. me dices lo del presidente. Sí, pero bueno, al final las empresas que invierten en China, las empresas pues son todas, parte de las empresas privadas son parte del gobierno. Claro. Entonces, bueno, va todo para el mismo sitio y, bien, y bien. Es una forma de funcionar y bueno, espero, están llevando gente extranjera porque saben que tienen unas carencias. Entrenador era entrenadores, sí. Preparadores físicos, médicos, fisios, tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino, jugadores, chicos, chicas, porque saben que tienen una carencia que allí no lo van a encontrar, lo tienen que encontrar fuera. Copian bastante bien, entonces vamos a ver si vamos a ver si copian bien. ¿Alguna mano alzada? Ahí. Yo quiero preguntar un poco, bueno, se ha hablado sobre todo del fútbol de primera división o un poco el fútbol de élite del femenino, y yo voy un poco más a la estructura. Hablando con una persona que tiene que hacer un estudio sociológico de por qué las mujeres en todos los deportes sobre los 20-22 años suelen dejar el fútbol. Entonces, bueno, Naikari, me gustaría saber, por ejemplo, cuántas de tu generación, compañeras tuyas, siguen jugando a fútbol, y un poco qué solución le podéis ver a ese problema de estructura o de dejar el fútbol o los deportes en edades, en esas edades. Yo, de mi generación, de cuando yo empecé en el Añorga, que empecé a jugar con más mayores, ninguna. Bueno, y ahora hoy en día Iraya sigue jugando con nosotras, ¿no? Quizás es la única que a lo largo de mi recorrido por el Añorga ha llegado hasta arriba. Bueno, y ahí no a Vicente, que está en el Athletic, ahí le veremos. Pero no, ninguna. Yo creo que es algo muy social también, ¿no? No sé si lo ha dicho antes Aitane, pero para las chicas siempre es, bueno, ya ha llegado a esta edad, ¿no? Igual hay que dedicarse más a estudiar y dejar un poco el fútbol, que hay que centrarse en la carrera. A mí mil veces, bueno, a mi mamá y le han dicho un millón de veces, oye, Naikari, es hora de que se centre en su carrera de medicina, ¿no? Y deje el fútbol un poco a un lado. Yo creo que es cultura, ¿no? A un chico nunca se le dice, oye, ¿por qué no dejas el fútbol? ¿Por qué no dejas regional, no? Que tienes 30 años y sigues jugando en regional. Pues sí, pero a las chicas sí, yo creo que es algo cultural, ¿no? Y es algo que tenemos que ir cambiando. Hay que educar desde muy pequeños, hay que enseñar que bueno, que aunque sea, ¿no? Pues si aunque tengas 22 años y sigas jugando en nacional, pues puedes seguir haciéndolo. Para mí, yo siempre lo he dicho, para mí son las que más mérito tienen. Yo aprendí muchísimo el año que estuve en segunda división con el Añorga, para mí eran impresionantes, o sea, para mí eran espectaculares. Decía, joder, tías que tienen 26 años, que vengan todos los días a entrenar, que no se falte nunca un entrenamiento, eso es mérito de verdad, sin ganar ni un duro, van todos los días, tienen compromiso, se cuidan, se tal, joder, eso es una pasada, eso es esfuerzo, ¿no? Y creo que eso deberíamos intentar mantenerlo, ¿no? Que abramos un poco la mente, que no, que cada uno disfrute, ¿no? Que se puede llegar, hoy en día igual ahora es más fácil porque hay referentes y las chicas pueden ver que se puede llegar, que se puede ser profesional, que incluso seguramente en unos años se pueda vivir de esto, ¿no? Ojalá lo veamos y bueno, y pues que ese cambio se pueda dar, ¿no? Porque creo que es desde ahí donde se tiene que empezar para poder crecer muchísimo más. No me toca decirlo a mí, pero lo añado yo, decías, sin cobrar un duro. Pero ¿quién se deja la vida a 350 euros? Claro que lo dejas. No te puedes sentir futbolista. Primera división española. Claro, o sea, a mí me parece un insulto a la inteligencia, perdonadme. No sé si es verdad que al equipo campeón de liga le dan 1.000 euros a repartir entre todas. No, no te llega, esa repartición no te llega. No, no te llega. Me parece un insulto a la inteligencia. Me parece una indignidad. ¿Es así o no? ¿Que se paga eso? Sí, 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 es así. Pues así como no se van a ir, si al final la gente puede tener mucha vocación, pero tiene que vivir, ¿no?
total. ¿Alguna pregunta más o me caliento? Yo quería decir una cosa con respecto a lo que estábamos hablando ahora, que estamos hablando de profesionalismo. Claro. Pero yo también me gustaría dar la parte de que ahora no todos tenemos que ser profesionales. Es decir, se puede ser futbolista amateur. Puedes jugar, puedes tener un mismo compromiso, puedes ir a entrenar todos los días, puedes esforzarte igual, tener objetivos ambiciosos, sea jugar en segunda división, ganar esa liga, ganar el domingo, todo vale. Y yo creo que la labor social es más de dar ese cambio, de que el deporte también se vea como salud, que creo que en España, pues hasta que no tienes una dolencia y te encuentras mal de salud, pues mucha gente no hace deporte. Y yo creo que esa educación deportiva debe de empezar en la escuela, donde cada vez sacan más horas de educación física y cada vez pues tienes más actividades de todo tipo, pero no de deporte, y que bueno, que la gente joven también sepa que puedes llegar a ser profesional o no, y que está igual de bien ser amateur y dedicarte a otras cosas y seguir jugando, como hace el 90% de los futbolistas hombres y mujeres en este país, porque de tercera división, preferente, regional, ligas locales. Son unos pocos elegidos, unas pocas elegidas las que pueden estar en primera división, ¿no? Es una pena que las chicas tengan que dejarlo antes que lo que le hacen los chicos, pues por la sociedad, ¿no? Porque al final, ¿cómo vas a estar? No puedes trabajar y entrenar a la vez, o no se lleva bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ir cambiando, ¿no? Que puedan hacer las dos cosas y que esté considerado de manera absolutamente normal, ¿no? Normalizar esa situación. Como diría Vero, que lo concilia todo, lo veremos. Se hará. Tranquilidad. ¿Alguna cuestión más? Sí. Siguiendo esa vía, le preguntaría a la ACE. ¿Por qué es tan...? Yo no soy la AFE, ¿eh? Sí. Sí. Soy miembro del comité de la AFE, pero no soy la AFE. ¿Por qué es tan difícil algo tan simbólico como hacer desaparecer las copas de la reina y que pasen a ser copas del rey? Porque a mí la copa de la reina me suena un mensaje que me mandan subliminal: el deporte femenino es un adorno, y yo de los adornos, cuando viene mal dado, prescindo. Entonces, algo tan simbólico, es que ¿por qué es tan difícil cambiar un nombre? Solamente es un nombre. Copa del Rey, Copa del Rey, cuando haya reina, porque si no va a ser, si no viene la República, algo tan idiota como decir Copa del Rey consorte, o sea, vamos a llegar al ridículo. Pero sobre todo la idea esa, si se mantiene el nombre de Copa de la Reina, es la consorte, es un adorno, y yo de los adornos, el deporte femenino, por lo tanto, se nos lanza sublimemente la idea de que es un adorno, que no es algo que... Bueno, te voy a intentar responder como a Infane, no como la AFE, porque no sé su postura. Pero, a ver, yo creo que en el fútbol masculino históricamente se ha hecho la Copa del Rey y simbólicamente se le puso Copa de la Reina pues por ser femenino. Esa es mi idea. Entonces, para igualar o para parecernos un poquito más a lo que es la primera división, siempre se ha llamado primera división, empezamos a llamarlo Superliga. No sé, no creo que sea cosa del nombre la importancia, ¿no? Lo importante es que la semana que viene se juegan el pase a la final, por segunda vez se juegan unas semifinales, y creo que ahí está la importancia, ¿no? Al final queda una anécdota socialmente muy reconocida, que vaya la reina, ¿no? Es muy reconocido porque va a salir en todos los medios, y al final eso es lo que queremos, ¿no? Que aparezca en todos los medios. Sinceramente, su presencia es indiferente. No si es mediáticamente hablando, ¿no? Pues que nunca haya aparecido en una copa que lleva su nombre, pues es curioso. Cuando el rey sigue la presencia en los chicos. Esa es la diferencia, ¿no? No que se llame de una u otra manera. Y lo importante que nuestra Real llegue a esa final por primera vez a Granada, y que tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque sí es cierto que otros han llenado el estadio con 48.000 personas, pero no han pasado a la final, ¿no? Ya, me extrañaba a mí que no hubiera salido. A la semifinal. Pues. Y creo que es buenísimo para el fútbol
que hubiese tanta gente en ese estadio. Para mí fue maravilloso. Estaba... Arréglalo. No, no, no. Silencio. No, no, lo sigo pensando. A ver cómo sale el jardín. No, no, lo sigo pensando. ¿No? Lo sigo pensando. Fue muy bueno para el fútbol, lo dije el otro día también. Esas 48.000 personas. Yo estaba en Zubieta con muchísimas menos, viendo el Real Sociedad Rayo como jugaban de bien y pasaban por 4-1. Y pude ver la segunda parte del Athletic. ¿Perdón? 4-0, perdón. No lo vi muy bien. Estaba pensando en otra cosa. No, 4-0, perdón. Y eso. Ya cuando no tengamos monarquía, ya vemos el problema de cambiar el nombre. Ya pondremos ahí otro referente para que mediáticamente... Allí. Bueno, yo creo que lo importante es generar, ¿no? O sea, que la gente vaya a ver fútbol femenino. Entonces, Anoeta, si no es entre, bueno, 20.000, 22.000, depende de qué partido sea, van pues los socios cada 15 días, más o menos esa cifra. ¿Qué le diríais vosotros al socio de La Real para que fuera a ver cada 15 días a las chicas? O sea, para que 20.000 personas vayan a ver a las chicas cada 15 días. ¿Cómo le convenceríais al espectador que va cada 15 días a Anoeta para que, aparte de ir a ver chicos, vaya a ver chicas? Andan aquí, Ari. Bueno, primero que vengan, ¿no? O sea, al final, lo primero que podemos pedir es que vengan. Luego intentaremos dar espectáculo. Yo creo que el fútbol es en lo que consiste, tanto los chicos como las chicas, como el baloncesto, como todo lo que se pretende es entretener a quien viene a vernos, ¿no? Nosotras nos dedicamos a jugar, pero con el objetivo de gustar para enganchar. No creo que podamos hacer mucho más, ¿no? No podemos convencerles, no podemos atarles con cuerdas y que vengan. Yo creo que es en nuestra mano queda hacer eso. Nosotras trabajamos toda la semana para intentar dar el máximo, estamos intentando jugar bien, jugar bonito, enganchar a la gente, ¿no? Yo creo que es lo que intentamos transmitir, pasión, hacemos lo que nos gusta, intentamos ganar cada fin de semana y nosotras no podemos ofrecer muchísimo más, ¿no? Creo que tienen que darnos primero una oportunidad, dar una oportunidad a vernos jugar. Si lo disfrutan, se lo pasan bien y les gusta, les engancha, les entra el gusanillo, pues que vuelvan. Si no, pues seguiremos trabajando para intentar que vuelvan. Yo lo que creo es que no podemos pretender que todos los partidos que vemos, sea de chicas o no, sean fantásticos, porque yo he visto partidos de todo tipo y algunos son igual de malos que cualquier categoría. Entonces, nos han vendido la idea de que tenemos que jugar como 300 privilegiados que están en primera división masculina, que son elegidos de todo el mundo, los mejores, con no sé cuántos millones, y estamos educados con esa idea de que tenemos que hacer ese fútbol, cuando ese fútbol está hecho a base de millones, ¿no? ¿Cuánto nos queda para llegar ahí, o a ese superfútbol, que practican muy pocas personas realmente, ¿no? Pues muchísimo. Pero vamos a darle la oportunidad a un tipo de fútbol que se basa en otros valores también, como puede ser sentirte del mismo club que la jugadora esa que lleva esa camiseta, la entrega que está poniendo, cómo se pelea por luchar esa pelota, que como tú lo harías, ¿no? Por identificarte con esas cosas, ¿no? Y con verlo como unos valores que me gustaría a mí tener y con los que a mí me gustaría estar el domingo en el estadio haciendo lo que está haciendo esa chica, ¿no? Y nada más, y luchando por mi equipo como lo hace ella. Y no esperar que sea tampoco, no lo sé, no sé si va a ser un partido brillante o no, pero quiero identificarme con esa que está ahí jugando. ¿Por qué? Por lo que sea. Entonces, eso está de mano de las jugadoras y también del público, ¿no? Que tenemos que mirar con unos ojos que me permitan pues ver allí lo bonito que hay ahí. Yo, si me permitís, desde la distancia, porque evidentemente no estoy aquí, no juego aquí, yo iría a la rivalidad. Es decir, el otro día San Mamés se llena para ver fútbol femenino.
hablan de filosofía de club, de todas estas cosas. Ostras, yo soy de la Real y digo, gente, socios, aquí hay que identificarse con todo el club, con todas las categorías, desde los niños y niñas, benjamines, prebenjamines, hasta el primer equipo. Y crear un sentimiento de club, una conciencia real del socio, donde da igual si juegas bien o mal, si ganas, pierdes, si vas mitad de tabla o estás luchando por entrar en la Copa de la Reina. Yo quiero ir a ver a la Real, masculina, femenina, el juvenil o cualquier otro. Y yo creo que eso también es labor de club, de los dirigentes, de buscar la manera de que el socio se sienta identificado con todos los equipos, porque bueno, pues al final es el mismo club. Si uno ama el fútbol, lo ama jugado por quien sea, mientras se juegue bien. Vamos. ¿Alguna pregunta más? Sí. La última. Allí y después aquí. ¿No pensáis vosotras que un poco el que vayamos a ver a las chicas, a Zubieta y todo esto, tiene que partir también un poco desde nosotras como mujeres? Porque yo siempre le digo a ella, Rocío, si las mujeres que vamos a Anoeta a ver a los chicos fuéramos a Zubieta a ver a las chicas, esto sería otra cosa, porque llenaríamos Zubieta fijo. Pero es que no, porque escucha, no, es que Zubieta está allí. Es que si los chicos juegan allí, vamos allí a ver a los chicos. Yo creo que muchas cosas tenemos nosotras también. Tenemos que pensar, pues si vamos allí a ver a los chicos, ¿por qué no vamos a ver a las chicas? O ella me dice, mamá, vamos a esperar a las chicas después de un partido. Oh, Rocío, son las 2, son las 3. Digo, pues lleva razón. Vamos a esperar a las chicas, porque cuando juegan en Anoeta los chicos, sí esperamos hasta las 4, hasta las 5 a esperar a los chicos. Y me parece que un poco es una, no es una pregunta, es un poco una reflexión. Es un llamamiento a todas las mujeres. Sí, no, y sobre todo, sí, y sobre todo es gracias, Rocío. No, gracias, Rocío, sobre todo. Que te hace reflexionar. Pues sí, pues yo le digo eso, pues sí, pues vamos a esperar a las chicas. ¿Te gustaba el fútbol antes de que Rocío jugase a fútbol? Sí. Ah, vale. O sea, ella tenía muy poquitos años, tendría 3. ¿Y os acordáis cuando la segunda daba el partido los sábados a las 10 de la noche? Pues nos poníamos así en el sofá, ella aquí, y no se dormía, ni se movía. O sea, sí, a mí me gustaba y a ella también le gusta desde muy pequeña. Había un micrófono aquí entregado. ¡Hombre, segunda fila, atención! Bueno, yo he tenido la oportunidad de jugar y entrenar con las 3 jugadoras, ¿no? Que para mí son ejemplo y referentes, ¿no? Y yo les quiero preguntar a cada una de ellas, ¿cómo ven al resto? O sea, ¿qué características tienen las demás jugadoras? Porque al final yo admiro a las 3, he entrenado con las 3, sé cómo son las 3 y quiero que el resto de las personas que están hoy aquí lo sepan también. Pero entonces dilo tú. Nos estás metiendo aquí en un lío, ¿eh? Cuando tú nos conoces si a las 3. Un poco, pues hablar un poquito. Muy bien, poco, tía. ¡Hala! La pelota. Venga, te paso la pelota. ¿A quién? A ti. A mí. Y tú se la pasas a Naikari. Bueno, que empiece quien quiera. Yo creo que debería hablar ella. ¿Quieres hablar o no? No, quieres hablar. Hacemos un hueco aquí. A ver, yo con Aintzane, pues tampoco es que coincidiéramos tanto, porque cuando realmente conoces a una jugadora es cuando estás pues, diariamente o sobre todo en un club. Pero yo me acuerdo, además, era de las más jóvenes y ya en aquella época, pues una jugadora referente en la Real, que siempre parecía que no se sabía si era medio, si era delantera, una jugadora polivalente que bueno, pues que al final sacaba su rendimiento, sobre todo también de carácter de equipo, de siempre puso al equipo por delante y donde hiciese falta. Ella jugaba y siempre ha sacado mucho rendimiento. No sé tus goles y estadísticas, pero bueno, que durante muchos años siempre que ha jugado ha sido una jugadora importante en la Real y a nivel español.
Y de Naikari, pues la verdad es que no he coincidido con ella, no, nunca hemos entrenado juntas. Eso es, pues, no sé cuándo, pero sí. Pero a mí me parece una jugadora diferente. Es una jugadora diferente porque marca diferencias, porque es una jugadora que además tenemos la carencia un poco en España de jugadoras que también usen el espacio, que sean rápidas. Yo creo que eso ella lo hace muy bien. Es una jugadora con mucho gol y es una jugadora con hambre. Y eso se ve. Tú cuando hablas con ella, cuando la ves entrenar o cuando la ves en un partido, ves que es una jugadora con hambre, que tiene ambición, que quiere siempre mejorar. Y yo creo que eso es lo que la ha llevado a la selección, lo que la lleva a tener éxito en su equipo, en la Real, y la que le traerá muchos éxitos y muchos goles en finales, seguro, será viral. No, me toca. Bueno, yo con Chani sí que he coincidido durante 6 años, y yo creo que es generosa, ¿no? Ha sido generosa durante el tiempo en el que he estado, siempre pendiente de ayudar al resto. Además, ha sido mi capitana y bueno, pues he tenido la oportunidad de aprender muchísimo al lado suyo, ¿no? Creo que ha sido generosa durante su estancia en la Real, cuando se ha ido de la Real, y eso habla muy bien de ella, ¿no? Siempre una tía cercana que ha echado un cable en todo lo que ha podido. Y bueno, ¿no? Pues antes, cuando hablábamos de esos valores, de acordarnos de la gente que ha abierto el camino, creo que ella es una de esas personas, y bueno, pues el club creo que tiene que estar y estar agradecido siempre a lo que ha hecho. Y de Vero, es que, ¿qué voy a decir? Si ya... Si no me has visto jugar. No, no por eso, pero joder, pues al final para mí ha sido mi referente, ¿no? La persona en quien fijarme. Me siento, bueno, es una de más, lo sabe, ¿no? Siempre me dice que en el hambre nos parecemos mucho y en la mala leche. Y bueno, creo que es todo un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Lo que antes se lo he dicho, creo que lo que más valoro de ella es la ambición y la capacidad y el tener las narices de cambiar y volver a cambiar, y me voy aquí y me voy allí y lo sigo intentando y quiero más, ¿no? A mí me encanta, ojalá yo tenga, ¿no?, esa capacidad de poder hacerlo. Creo que si Chani nos ha abierto el camino en la Real, Vero nos lo ha abierto en el mundo a todas las jugadoras españolas, y bueno, pues no puedo decir mucho, la verdad que bueno, que ejemplo, y que ojalá pueda estar un poquito cerca de todo lo que ha conseguido ella. No te libras. A ver, yo creo que ambas son claro referente. Quizá Vero lo sea todavía más, ¿no? Es un referente muy conocido mundialmente. También en España nos ha abierto camino a muchísimas. Y creo que es una persona muy competitiva, que lo hace de una manera leal también. Compite de una manera leal y creo que es un valor muy importante, ¿no? También es una jugadora muy ambiciosa y claro ejemplo de ello, pues todos sus viajes y sus éxitos a nivel de copas, de clubes y demás. Y creo que el futuro referente pues será Naikari, ¿no? Esa jugadora que gane todo lo que ha podido llegar a ganar Vero, que es mucho, ¿eh? Más. Y veo con esa capacidad a Naikari, ¿no? Naikari es una jugadora que puede llegar a eso, ¿no? Y que le veo con ese talento especial para llegar a ser y a conseguir todo lo que quiera. Era eso lo que querías. Si no estás de acuerdo, puedes hacernos tu... ¿Hay más preguntas? Una, aquí. Yo lo que me pediría a Naikari, pero con que cheque por el bien del fútbol femenino, que le devolvieran la llamada a Emilio Butragueño. A ver si anima al presidente, porque sería un gran paso adelante, sí, que existiera un Real Madrid femenino. ¿Pasaros el teléfono? Ahora mismo, ¿lo quieres? Te lo doy.
Si con eso hacemos que Real Madrid haga equipo femenino, ya vamos a quedar. Pero tiene toda la razón. Sería un aliciente bárbaro. Si están comprometidos. Si no, nos quieren, tienen que quererlo. Exacto. Tienen que valorarlo. Y va a llegar. Quererlo. Va a llegar. Seguro. ¿Cómo es? Va a llegar. Tranquilos, que va a llegar. Quiero saber esperar. Yo llevo más años que tú esperando. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, a todo esto son las 8:36. Hemos hecho muy bien. Ellas han... Fíjate, mientras hablabais, yo estaba pensando, esto sí que va a ser un bombazo. Nunca tuve una conversación con tres futbolistas a este nivel. Esto va a ser un bombazo. Y estoy muy orgullosa de haberos conocido. Un placer. El mío. Es Carricasco.